Señores, Nairobi Viloria ya no estará en la televisión, en la noticia SIN realmente todos los días. Esa joven con ese carisma, con ese amor que da su noticia, con esa entrega, ya no estará en dicho noticiero porque realmente ha anunciado su retiro. A pesar de que ella duró 16 años en el periodismo, realmente en SIN. Vamos a escuchar a continuación a algunos de sus compañeros el despedirse, dedicarle algunas palabras bonitas. Vamos a escuchar también a Olicia Ortega, que le vas a dedicar unas palabras también. Gracias a Nairobi, de verdad. Gracias por ese carisma, por ese amor, por mantenernos informados. Que Dios te bendiga y que tu proyecto, si va a iniciar un nuevo proyecto, te auguramos muchos éxitos, muchas bendiciones. Te invito a ti, por favor, a suscribirte al canal, a darle like al video. Muchas bendiciones. Vamos a escuchar a su compañero a continuación. Cuando me pidieron grabar un video para tu despedida, yo sabía que iba a ser difícil, le dije a todo el mundo que saliera, porque la verdad que vas a hacer mucha falta. Definitivamente que, aparte de ser excelente profesional, eres tremenda amiga, y yo creo que por eso todos nos hemos convertido en esta gran familia. Que cuando ya no estés a partir de hoy, ese lazo de amistad y de hermandad que hemos creado todos, no se va a romper, no se va a quebrar. Por mi parte, recuerdo cuando llegué a SIN en el 2009 y como todos ustedes me acogieron, principalmente tú, que siempre me celebras todos mis logros, tienes el oído para escuchar. Difícil. Ustedes saben que yo soy muy, pero muy llorona. 16 años, Nairo. Te faltaron dos para la mayoría de edad aquí en SIN. Eres una hija nuestra, eres una hija de SIN, eres una hija mía, porque me lo has escrito muchísimas veces. Cuando nos felicitamos por el Día de las Madres o por tu cumpleaños o por Navidad. Estoy muy orgullosa de lo que has logrado, muy orgullosa de lo que quieres emprender y cuando los hijos dicen a volar, pues es a volar. Dejarte ir es súper difícil para mí. Tú sabes que en cualquier cobertura me siento más que confiada teniéndote del otro lado y no te vas a escapar, por supuesto. Sé que vas a volver para las elecciones, las municipales, las presidenciales y por supuesto cualquier tormenta, que es lo que te encanta a ti. De verdad. Nairo, no quería que llegara este momento, aún no lo asimilo y de hecho sé que me tomará mucho tiempo hacerlo. Muy triste de saber que ya no compartiré el set de noticias contigo, tampoco de nuestras conversaciones a partir de las 7 de la noche que se convirtieron en nuestro noticiero paralelo, pero agradecida de contar con una relación que trascendió lo profesional porque nos convertimos en amigas y ya con eso vamos ganando. Una amistad que derivó en tremenda química en nuestro quehacer diario. Lo cual se veía manifestado en cada emisión, porque así me lo hacen saber muchas personas. Decirte que es un honor haber trabajado al lado de alguien de quien se puede aprender cada día y que tengo la certeza y la seguridad de que sea lo que sea, te irá bien y lo hará.